Bueno, durante la obra tuvimos enorme cantidad de elementos que nos complejizaron bastante la ejecución de la misma, desde algunas lluvias, nevadas que provocaron alguna creciente durante la ejecución de la misma, la enorme cantidad de agua que drena del subalvio del río que dificultó bastante la ejecución de la cañería y la instalación de las mismas. No obstante, en este momento estamos viendo aquí cómo se está terminando la instalación de los caños filtros, caños de acero inoxidable ranurados que van a permitir, como estamos viendo ahora que los están tapando, que van a permitir en el futuro constituir un drenaje para que el agua filtrada por la arena circule o escurra por dentro de la misma hasta el pozo de bombeo, desde la cual se llevará el agua mediante otra impulsión hasta la planta potabilizadora, donde se potabilizará y luego se distribuirá al resto de la población. En este momento se ve bien el perfil geológico del río, donde es posible observar un basamento cristalino bastante meteorizado, digamos, dicho para en palabras vulgares, piedra podrida, que fue necesario romperla con la retroexcavadora y en algunos casos con el martillo neumático de la retroexcavadora. A partir de ahí es posible observar un acopio de canto rodado, de hace muchísimos años que está allí, y a partir de ahí el subalvio del río, que tiene una potencia aproximada de los 3 metros. La cañería se ha instalado a 4 metros 50 de profundidad en el arranque y terminando en 3 metros 50, donde vemos la retroexcavadora trabajando allá. El caño es cubierto con un material especial que se llama blinder, que es un elemento o es arena gruesa que impide que la arena fina obstruya las ranuras de los caños filtros e imposibiliten así que trabaje bien. De modo tal que lo que estamos viendo ahí es cómo la retroexcavadora en este momento está disponiendo de ese material, y luego de ese material se pone directamente la arena, se extrae la arena más limpia del río y se cubre totalmente la zanja, y de ahí se restituye el subalvio del río. Una vez concluida esta etapa, el río se devolverá y se dejará en sus condiciones normales, se va a restituir la rasante del lecho, se va a restituir el curso natural porque el río fue necesario desviarlo hacia margen derecha, se va a restituir toda la margen izquierda del río donde está el pozo de bombeo, y bueno, finalmente una creciente terminará limpiando y digamos dejando el río en sus condiciones naturales, de modo tal que esta obra no produce ningún impacto medioambiental, en el sentido que desde el punto de vista estético no causa ningún impacto visual ni nada de eso. O sea que desde ese punto de vista una obra muy buena desde el punto de vista ambiental. Una vez más estamos aquí en el lecho del río San Antonio. Para nosotros esto ya viene siendo costumbre a lo largo de los últimos 20 años. Esto lo digo porque, bueno, en realidad ya este cauce lo hemos atravesado, ya hemos intervenido en él ya en más de 4 oportunidades. En la década de los 90 con la construcción del segundo acueducto, y bueno, ahora tratando de realizar esta nueva toma subalvia para poder abastecer a los barrios más complicados de la ciudad, que son los del sector oeste. Bueno, hemos tenido complicaciones, hemos trabajado con agua, con frío, con lluvia, pero bueno, una vez más demostramos que el capital humano y el recurso en tanto de materiales, herramientas, como humano, como dije recién, lo ponemos a disposición para poder realizar este tipo de obras. Bueno, la metodología de trabajo que llevamos adelante para poder realizar la obra con el recurso humano fue el siguiente.
Han intervenido alrededor de 12 personas durante 12 horas por día, o sea, en el horario de la mañana y de la tarde. Y después han intervenido 4 personas más cubriendo los turnos de la noche en lo que hace al cuidado de los equipos de impulsión para poder ir achicando y deprimiendo las napas del río. Eso nos permitía que al día siguiente podamos, ¿no es cierto?, poder avanzar con el zanjeo de la instalación de la cañería de filtro y con el pozo de bombeo que, bueno, ya lo tenemos terminado en casi un 40%.